Será que vuelve tu linda rosa, será que está bañada por el sol. The world, the Lord is come, let earth receive her King, let every heart prepare him room, and heaven and nature sing. A ver, buenas noches o buenas tardes. Mirad, el día que llegué a Marbella este año me dijeron: Maika, tienes que venir a una gala que organizan los Leones y es a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Yo venía muerta porque venía de Miami, pero mereció la pena. Mereció la pena por ellos, también por el donativo que tuvieron para la asociación. Entonces, gracias, gracias y gracias. Bueno, hay un club que es muy importante, que es un club de leones, de lengua alemana, y creo que tiene una sorpresa para la asociación, mejor su presidente, Feliz y Olga. ¿Nos lo contéis de primera mano? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contarme esta sorpresa. Sí, este es un trabajo que hemos de hacer, una grande fiesta que se llama Party, Lions Party, y hemos recorrido 8.000 euros para la Asociación contra el Cáncer. Bueno, ¿ha sido difícil o ha habido muchas personas solidarias? Sí, todo el club ha trabajado para la fiesta. Hemos tenido 260 personas en la fiesta extraordinaria porque no estuvo gala, pero una party en el Club Estrella del Mar. Muchas gracias. Gracias. Greta Casta está aquí también apoyando esta Asociación Española contra el Cáncer. Ella es actriz, como todo el mundo sabe. Después de hacer esta gran película del Príncipe, que ha tenido tantísima audiencia, estás ahora con otros proyectos. Cuéntanos cómo va tu vida profesional. Pues estoy súper contenta porque aparte de tener un proyecto de moda, también estoy ahora, empiezo una película que está basada en un libro y súper contenta, con un reparto maravilloso y muy feliz. También empiezo también una película con Manuel Velasco, que debuta como director, y súper contenta. ¿Cuándo se estrenará? Pues el año que viene. Empezamos ahora en septiembre y ahí preparándolo todo a tope, disfrutando de Marbella para ir con pilas cargadas. ¿Y el reparto? ¿Quién forma parte de ese reparto? Pues forman parte, es que no te lo puedo decir. ¿Todo secreto? Sí, pero bueno, súper contenta. Son unos actorazos, unos referentes maravillosos, como compañeros, como todo, y muy contenta. Pues nos alegramos mucho, que tengan mucho éxito como hasta ahora. Mil gracias, nos veremos por aquí. Eso espero. Venga, un beso, gracias. Bueno, Marina Gómez está aquí en esta gala, que es una de las más importantes por la labor que hace, y apoyando un año más. Y bueno, hoy tiene noticias que contarnos, porque ya que luce una joya preciosa, que me gustaría pues conocer a la diseñadora, realmente luce espectacular. ¿De quién es esta? Muchas gracias. Pues esta pieza viene directamente de las manos de mi amiga Ana Gaia, que viene desde Milán y nos ha traído una colección espectacular que presentamos a partir de mañana en nuestra joyería en Puerto Banús hasta final de verano. Son unas perlas maravillosas y quizás, bueno, en este caso la que yo luzco esta noche, es una perla muy especial. Quizás Ana quiera explicaros un poquito más. Ana, encantada de saludarte. La joya siempre ha sido un clásico, las perlas siempre se han llevado y bueno, pues siempre están de moda. Es un clásico, ¿no? Claro, sí. Buenas tardes. Y en serio, lo que decía Marina, la perla que lleva es algo muy raro, se llama perla jumbo y hay muy pocas, se encuentran en los mares de Australia y llevan un tamaño enorme, como de 30 a 35 milímetros, o sea que son perlas muy muy grandes, y hemos hecho una colección de piezas únicas que están por todo el mes de agosto en la joyería Gómez y Molina en Puerto Banús, y yo estoy encantada de estar aquí. ¿Es un proceso natural o...? Es un proceso, bueno, son perlas cultivadas de Australia, pero esta en particular es natural porque la formación de la perla viene dentro de la concha, en manera natural, dentro de muchos años, así que es algo muy raro. Y Utopía, que es la marca de estas perlas, certifica y todas las piezas. Así que...
Además, quiero añadir que, bueno, tanto como Gómez y Molina sabéis que colaboramos siempre con esta maravillosa gala, que damos un cofre todos los años, y mi amiga Ana no ha querido menos que estar con nosotros, y dentro de ese cofre hay una maravillosa perla que además tiene un conjuro de la buena suerte. A ver a quién le toca. A ver, yo mucha no suerte, mucha suerte al ganador y muchas gracias, Elena. Gracias. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ while fields and flowers. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por haceros eco de este evento, porque la verdad es que, bueno, estamos en una noche, otra noche mágica de Marbella, preciosa, donde el pueblo y los visitantes y nuestros amigos de verano de Marbella se vuelcan. Y bueno, la verdad es que estamos encantados por lo que estamos viendo. Llevamos muy poco de este cóctel. Parece ser que los números del año pasado se van a superar claramente. Muchísimo, porque mira, hace un momento estaba comentando con otra compañera que los números de la asociación son unos números que asustan un poco cuando te enfrentas a ellos. Un presupuesto anual de 350.000 euros y hay que levantarlo desde el minuto cero. Con esta gala, bueno, nuestra intención es llegar casi al 50% de ese presupuesto, son 175.000 euros, que es mucho dinero. ¿Gracias a qué? Pues gracias a que 450, casi 500 personas han decidido acompañarnos esta noche y pagando un cubierto que es un cubierto importante, y a pesar de que la cocina del grupo de Antonella, de Antonio Campuzano y del chef Pepe y Pedro y todos los demás van a hacer las delicias, pero no hay que dudar que es una cantidad importante. Luego la rifa, la subasta, la verdad es que la noche no tiene nada más que una, va a ser una sorpresa detrás de otra, incluyendo pues el gran final con los fuegos artificiales, la Orquesta Sinfónica de Málaga. Desde aquí un agradecimiento enorme a la Orquesta Sinfónica de Málaga, el esfuerzo que han hecho para actuar en un sitio que no es donde ellos actúan y donde ellos desarrollan su arte habitualmente, pero salen a la calle, se encuentran con nosotros, acompañan a Pilar Jurado. Y bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que muchísimas gracias a todos los que han venido, que el Real Club de Gol Guadalmina es un club solidario, es un club que cede sus instalaciones, hace todos los esfuerzos que sean necesarios, y si algo no sale perfecto esta noche, pues simplemente pedimos disculpas, pero es nuestra intención es que seamos capaces de hacer de esta noche, como dice el eslogan, inolvidable para Marbella y para la asociación. Muchas gracias. A vosotros y a vosotros de verdad, porque nos ayudáis a difundir este evento y a darle difusión a esta causa, que es enorme. Gracias. Hablamos con ya Sara Rusbe. Ella, bueno, ha puesto el caviar delicioso para esta ocasión. Ya en la rueda de prensa, su hijo nos lo dio a probar. Estábamos encantados con el producto porque, bueno, creo que es excelente. Estábamos hablando de un caviar iraní único y que, bueno, pues yo creo que tiene reconocimiento mundialmente. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un orgullo participar en este acto benéfico para proteger y ayudar a gente que tiene cáncer. Y caviar es un producto de muy lujo y es también un honor para mí que vaya a casa de una persona que también está ayudando a esta causa. Y caviar iraní siempre mundialmente es famoso por especie tan cualificada y calidad que tiene en Mar Caspio. Y máximos consumidores, ¿de qué nacionalidades consumen más caviar? Caviar normalmente consumen todo nivel de persona medio alto, para una cena o para un desayuno o una conciliación entre pareja o sencillamente una cena que está una persona de nostalgia de su pareja y está tomando caviar con una copita de champán. ¿Tenéis exportación de caviar? Sí, nosotros vendemos principalmente en las tiendas de gourmet, como del Corte Inglés, en Pastelería Mallorca, en todas las cadenas de Sánchez Romero, en los hoteles como del Hotel Meliá y los restaurantes de alta categoría, como de Trasgu, del
de Urechu y discoteca como Opium, como Nuba en Barcelona, en muchos sitios estamos. Bueno, usted es una persona muy conocida, por algo será, ¿no? No, es que siempre damos calidad. Y con todo corazón ofrezco este caviar para este acto benéfico. Ojalá que gane mucho dinero para esta asociación. Es un placer haberla conocido y poderla entrevistar. Muchas Enhorabuena gracias. Por su producto. Muchas gracias a ustedes. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. Bueno, Fran Cámero, posando aquí en el fotocall, Humberto, Noelia, bueno, tu amada novia, que es preciosa. Hombre, bueno, Noelia, no te nos vayas, que queremos, bueno, ver los modelos que traéis, que siempre ¿Has lucís. Visto, ¿no? Bueno, un anuncio de Calvin Klein. Para venir a Gar. No sé si, claro, antes de Mil Asado. No, fíjate que estamos en Composé. Ah, que está grabando. ¿Sabéis que voy a cantar hoy sin querer? No lo sabía nadie. Nadie lo sabe todavía. No lo sabe nadie. Nadie, ni Enrique. Así que no digáis nada, ¿eh? ¿Qué temas ha elegido para esta noche tan especial? No lo puedo decir tampoco. Ella es mi sur, por supuesto. Pero luego hay una o dos canciones que nadie se las espera. Y las cantaré, así que las oiréis, ya verás. Y no las puedo decir. Noelia, que viene súper fina y elegante también, ¿eh? Ya tenemos aquí a las damas, elegantísimas. Yo vengo de rosa y me he puesto la cinta. No, es porque es el símbolo del cáncer, la cinta rosa, ¿sabes? Y el color rosa también. Viene con la cinta rosa, que es el símbolo de la asociación. Aquí. Que mira que si le cantamos Noelia, ¿te imaginas? Bueno, no estaría nada más, igual te da la sorpresa, así que espero que con Fran cualquier cosa se puede esperar, ¿eh? Bueno, que lo paséis bien, que me alegro mucho verte. María Bravo, detrás de su exitosa gala de este año 2016, también colaborando con esta causa. Buenas tardes. Buenas tardes. Genial, ¿no? Bueno, todos los comentarios y todo. Sí, estuvo muy bien, la gente nos abrió sus brazos y vino y nos apoyó. Y hoy aquí para apoyar también, porque esta es una causa que es importante, lleva 33 años y hay que apoyarla, no hay que olvidarse de las causas que estaban aquí desde un principio y que son muy importantes. ¿Te quedarás este verano? Me voy a quedar en agosto. Sí, me apetece muchísimo estar en casa y disfrutar de Marbella un poquito y de mi familia y mis amigas. Sí. ¿Unas palabras de apoyo a las personas que lo están pasando mal? Mira, yo siempre digo que la mitad está en los médicos y la otra mitad está en la cabeza. Hay que, aunque es duro, hay que pensar como un niño pequeño, que tienen esperanza, que ven cada mañana con una sonrisa aunque le duela algo. Y aunque es muy duro y es muy fácil para personas que no estamos pasando por eso de hablar, pero yo creo que la actitud en ser positivo y pensar positivo está por lo menos el 40% de recuperarse antes. Muchas gracias. Gracias a ti, cariño. Oh, doña Remedio del Río, buenas noches. Buenas noches, Lenita, ¿cómo estás? Apoyando un año más, ¿no? Ya hombre, Remedio, normal, sí. Normal. Y además en mi tierra, estamos en San Pedro Alcántara, ¿no? ¿Qué palabra le diría a las personas que lo están pasando tan mal, que sufren de esta enfermedad? ¿Qué le podría decir? Que vamos a seguir colaborando siempre, en el momento que haya alguna cosa y con cualquier causa. Ya lo sabes que en ese aspecto soy solidaria total. Gracias, blessings flow, for as the curse is found, for as the curse is found, for as the curse is found. Dana, muy bien acompañado con Claudia y tal, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Claudia elegantísima también, Claudia, que está perfecta. Gracias, muy amable. Muy bonita porque la causa es para ayudar a los demás
y me gustaría que dijera unas palabras para esas personas que lo están pasando tan mal en estos momentos, esas palabras. Bueno, intentar que los ánimos tienen que estar ahí siempre. Yo tengo amigos que se han recuperado, muchos de ellos, entonces estoy encantado de saber que si uno tiene fe y quiere luchar por lo que tiene que hacerlo, al final lo consigue. Muchas palabras. Bueno, esperamos verlo este verano mucho aquí en Marbella, que ya sabemos que siempre está aquí apoyando todas las causas, y de verdad enhorabuena por sus éxitos también profesionales en su carrera. Bueno, yo me siento de aquí, yo vine por un año, llevo 34. Claudia, una palabra de apoyo a todas las personas que pasan mal. Siempre vamos a estar apoyando a la gente que necesite ayuda en cualquier enfermedad, a los animales abandonados también, que nunca se nos olvidan, y Manolo está aquí, como siempre, en su Marbella. Muchas gracias. De nada, sí, de gracias. Nada. Bueno, Ángel Rielo, la verdad es que si hablamos de cáncer es hablar de algo triste, porque muchas personas lo padecen, pero también en esta gala hay que poner una nota de humor. ¿Quién mejor que Ángel Rielo para hacer esto pues agradable y también poner esta cara divertida? No es mal tiempo, buena cara, y Ángel Rielo siempre pone esa nota. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantado de saludaros. ¿Qué palabra le diría a estas personas que lo están pasando mal? Bueno, yo como feliciólogo puedo decir que lo más importante en esta situación es decidir cómo quieres vivir lo que te está pasando. Hay veces que las circunstancias se ponen adversas, se vuelven adversas, pero tú decides hasta qué punto lo quieres vivir de una manera o de otra completamente distinta. Así que aquí estamos para sumar, para ayudar. He venido muy bien acompañado por Macarena. Macarena, buenas noches. Hola, buenas noches. Tiene una tienda de muebles preciosa, el trastero de Macarena, y pues vamos a disfrutar mucho. Me llamo Agustín Bravo. Angelito, ¿puedes? Digo, puedo. Y que conste que me estoy saltando un concierto que me hubiera encantado ver hoy, pero obliga a esta situación maravillosa. Que lo paséis una feliz velada. Gracias. Un beso, un gracias, hasta luego. His blessings flow, for as the curse is found, for as the curse is found, for as the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness and wonders of his love and wonders of. Eso es una buena noticia, y también muy buena noticia el que tengamos un año más la gala de la Asociación Española contra el Cáncer, donde se pone de manifiesto una Marbella solidaria, donde volvemos a estar en la meca de los lugares que son punteros en este tipo de gala, donde la gente conocida, la gente comprometida, hoy está aquí para ayudar a una asociación en la que gran parte de su labor sale del dinero de esta gala y del día a día. Una lucha de un mal que se va corrigiendo principalmente de la investigación, y donde también procede este dinero, y que nosotros por parte del Ayuntamiento de Marbella ya hemos tenido algunas charlas previas. Esperemos que a partir de esta noche pues podamos ya definitivamente cerrar un gran acuerdo para tener un local amplio, municipal, de prestación para la Asociación Española contra el Cáncer, para llevar a cabo allí la actividad tan loable que hacen los 365 días. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders and wonders of his love. También se dan cita grandes empresarios en esta gala para apoyar la causa.
hablamos también con Yamal para que dirija unas palabras a todas esas personas que lo están pasando tan mal en estos momentos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que lo primero hay que agradecer a todos el estar aquí. Toda solidaridad y todo lo que pueda hacer cada uno es poco y creo que pues siempre se puede hacer un poco más. Así que a disfrutar la noche e intentar siempre sacar lo mejor de cada uno. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues yo le diría que tenemos que colaborar con la causa, que tenemos que generar empleo para todos, que tenemos que generar riqueza para todos, que tenemos que ser más solidarios todos y los que puedan más, pues más. Y que yo creo que la cosa está cambiando para mejor. Que Marbella es una ciudad maravillosa, que habéis gente muy buena y que nos sentimos muy bien aquí, ¿eh? Queridos y apreciados por todos vosotros. Muchas gracias, Tomás. Placer, como siempre. Hablamos con Antonio Mordier, todo un artista y que lo conocemos y sabemos de sus obras tan fantásticas. Bueno, te saludamos esta noche, esta velada aquí acompañado, ¿no?, a la Asociación Española Contra el... Por supuesto, hay que estar en estas cosas y además que es muy importante colaborar con ellas, ¿no? Es muy importante. Pero cuéntanos tus obras, ¿dónde están? Bueno, pues no paro de hacer cosas y lo último ha sido el cartel que he hecho para Málaga, para La Espiga, que este año se le ha dado el premio Antonio Banderas, el año pasado fui yo, y este año el cartel ha sido un homenaje a la que fue la única Miss Universo que hemos tenido en España, Amparo Muñoz, y ha tenido un gran éxito. Y luego, pues lo muy, muy reciente, además aquí cerquita, ha sido en Estepona, que he tenido la suerte de que el año pasado fui pregonero de la feria, y decidió el ayuntamiento concederme una calle y me han puesto un pasaje en el centro, al lado de la Torre del Reloj, precioso, así que estoy muy contento. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me encantará este proyecto, de esos que se lleva el viento. Thank you.
Gracias, Frank. Qué rico, qué lindo. Bueno, servicio social.